A ver, mis queridos jóvenes, en este momento, ya una vez dada la indicación anterior, voy a proceder a compartir con ustedes lo que es contenidos programáticos. Verá, estos contenidos programáticos son los temas en general que vamos a ver, pero dentro de estos temas también tenemos pequeños subtemas. No los he colocado ahí porque son demasiado extensos, pero tendrá que usted verlos también. ¿Por qué? Porque son parte de la historia, porque son también parte de. Entonces, dicho esto, comparto con ustedes los temas que vamos nosotros a visualizar durante este tercer parcial. ¿Me confirma, por favor, si estamos observando? ¿Ya estamos observando? Tenga la bondad, tome nota desde esta parte de aquí, desde donde dice unidad 3. Tenga la bondad, vamos copiando, vamos, por favor. Voy visualizando que tenga encendidas las cámaras. Por favor, mientras usted lo va haciendo, yo continúo tomando lista. Hágalo. Si necesita que baje, por favor, un poquito. Usted me dice, listen, ya acabe, puede bajar un poquito más. Y continuamos, por favor, de tal manera de que tengan todos. Vamos, por favor. Vamos, necesita que pase un poquito más. Bajo. Entonces vamos a avanzar con los temas de unidad 3 y vamos a anotar los contenidos. Vamos trabajando, por favor, me confirma. Hasta ahí es.
Terminamos. ¿Me confirman, por favor, si terminamos? Levante las manitos. Ocaña, ¿qué pasó con su cámara? Por favor, encienda, señor Sevilla, señorita Herrería. Encienda las cámaras, por favor. Revisarán la plataforma, por favor, que ha habido algunas tareitas que me han subido mal, por favor, corregirá. ¿Estamos ya? Señor Parra, ¿está? Listo. Salgo, por favor, de ahí. Salgo, por favor, de ahí y continúo. Ya, vamos, vamos. Vamos, mijitos, vamos, por favor. Como le dije hace rato, lógicamente habrán unos pequeños subtemas que también les daré dentro de cada tema, porque son cositas importantes que usted debe conocerlas, debe saberlas, debe dominarlas. Estamos listos ya, ahora sí. Estamos. Ya, damos por favor. Perfecto, entonces vamos a dejarlo ahí ya. Listo, mis queridos jóvenes, entonces estamos ya entendidos esta partecita, ¿no? Entonces hoy día nosotros vamos a ver un temita muy especial, y nosotros vamos a ver que dentro de todo este periodo también, y tiene relación, han surgido la creación de las universidades, o se dio la creación de las universidades. Y vamos a ver cómo pasó todo este episodio. Para lo siguiente voy a proyectarle un videito cortito. Por favor, no anote nada, solo necesito que lo observe. No anotará nada, solo observe, por favor. Atentos, empezamos. Entonces, ya hemos visto y hemos visto que las universidades generaron grandes aportes para la sociedad actual. Entonces, dicho esto, por favor, vamos a ver entonces en sí las universidades medievales.
Por favor, me confirma si estamos en este momento compartiendo pantalla. No sé si lo estamos haciendo. No, no visualizamos nada todavía. Me parece que ahí estamos. ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos ahí visualizando lo que es la pantalla? Gracias, señor Pazmiño. Entonces, nosotros vamos a ver el origen de las universidades medievales europeas. Entonces, vamos a empezar viendo cuáles fueron los aportes que tuvieron para la creación de dichas universidades. Y vamos a tomar en cuenta cuatro aportes muy fundamentales, muy esenciales. Entre ellas, nosotros encontramos que uno de los grandes aportes que se tomaron en cuenta fue la de las escuelas brahmánicas, la de la Escuela de Alejandría, como ya escuchamos dentro del video, una de estas características de la Escuela de Alejandría eran sus aportes grandes a la filosofía. Las escuelas de la filosofía ateniense y los centros de la cultura árabe del siglo, ¿de qué siglo, señorita Campoverde? ¿De qué siglo será? ¿De qué siglo? ¿De qué siglo? Ayúdele, señorita Herrería. Señor Sánchez, ayúdele. Del siglo noveno. El siglo nueve, correcto. Y vamos, ¿no es cierto? Continuamos por aquí observando. Entonces, decimos que las universidades medievales se establecen entre los siglos. Ojo, estas universidades están enfrascadas dentro de los siglos XII y XIII. Estas son consideradas especialmente por ser una reorganización social, política y cultural. Es decir, empiezan a estructurarse de diferente manera, empieza ya el ser humano a pensar, ¿no es cierto? Y aquí vamos a decir que las primeras universidades del medievo fueron la Universidad de Bolonia. ¿En qué año, señor Manfred Pazmiño? En 1119, no, 1119. Eso, correcto, iba a decir dónde, ya me está fallando la vista. La Universidad de París, ¿en qué año, señorita Valeria Herrería? 1150. Correcto, en el 1150. Ojo, las primeras universidades del medievo fueron, ¿cuáles han sido, Romy? ¿Cuáles han sido? Recuérdenos, ¿cuáles han sido las primeras universidades del medievo? La de Bolonia y de París. Perfecto, vamos. Vamos a ver por qué se caracteriza la Universidad de Bolonia y qué fue lo importante de esta. Esta universidad surge por algo muy especial, por la necesidad de los estudiantes que buscaban profesores que les enseñaran a prepararse, que les enseñaran a ser personas cultas. También nace o se caracteriza porque los estudiantes empiezan a tomar cierto rol de participación dentro del gobierno y dentro de la administración. Póngame atención, por favor. Solo póngame atención en este momento. Es esto que usted me atienda. Esta universidad se especializaba específicamente en leyes. Pero también nosotros nos encontramos de que en esta universidad también se empiezan a dictar las clases de filosofía, medicina, farmacia y matemática. Esta universidad es característica porque dentro de su época logró tener a más de 10.000 alumnos en sus aulas. Mire qué cantidad grande, ¿no? Vamos, la siguiente, nosotros decíamos que era la Universidad de París. Esta universidad, en cambio, surge de manera diferente. Este, en cambio, surge para prestar los servicios a la iglesia, a las necesidades de la iglesia católica. Esta se encontraba gobernada por los profesores, pero ojo aquí, bajo el estricto control de la iglesia. Es decir, la iglesia tenía la batuta principal.
Y podía escoger clases de qué, se podía impartir clases de qué, sí y no se podía impartir. Esta universidad fue llamada la Gran Universidad Teológica. ¿Qué quiere decir teológica? ¿Qué quiere decir teológica? Vamos, le dejo pensando, vamos. Y ahora vamos a ver las características, dice. Las universidades del medioevo se apoyan en los modelos de las universidades de Bolonia y París. Para ser construidas las próximas universidades que se enfrascarán dentro del medioevo, se toma como referencia a estas dos universidades, las más importantes de Bolonia y de París. Entonces se crea en base a la estructura de ellos, cómo ellas estaban organizadas. El modelo, dice, de Bolonia, dice, fue seguido por una universidad, la Universidad de Salamanca, y la mayoría de universidades que fueron fundadas dentro de Europa. Pero tenemos también el modelo de París, y este modelo de París, en cambio, fue imitado por Europa septentrional. Vamos con las características. Ayúdeme, señor Hassan Minaya, vamos, de lectura. Profesores y alumnos igualitos en el siguiente conversatorio, antes que sitio de innovación. Tercera, enseñanza en latín. Cuarta, toda reflexión era basada en las sagradas escrituras. Quinto, se otorgaban licencias para enseñar solo si la universidad tenía permiso papal o imperial. Sexto, infraestructura edilizada que fue modificando debido al crecimiento del estudiantado. Séptimo, recursos procedentes del estudiantes, iglesia, rey o donaciones particulares. Octavo, actividades intelectuales, artes, medicina, leyes y teología. Ya, nosotros en esta partecita vamos a darnos cuenta así solamente de lo que le escuchamos leyendo al compañerito. Vamos a darnos cuenta de algo específicamente. ¿Qué o quién giraba alrededor de las universidades? ¿Quién estaba a cargo de las universidades? ¿Quién? Vamos, ¿quién dice? Tiene un papel fundamental. Perfecto, la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque la educación dentro de las universidades se basaba específicamente en las sagradas escrituras, es decir, en ser un ser humano que creyente y devoto. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, es un tema sencillito, no hay mayor problema aquí. Entonces, mire cómo ha ido evolucionando, ¿no? Mire cómo ha ido pasando el tiempo. Entonces, las universidades juegan un papel muy importante porque ayudaron en sí a la preparación del ser humano. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud que usted tenga, por favor, hágame saber en este momento? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, en sus propias palabras, con sus propias palabras, cuénteme, señorita Armas Emily, en sí, ¿para qué nacieron las universidades? Para que los jóvenes sean, los preparen y sean más cultos, como usted dijo. ¿Qué más será? Vamos, ayúdele, señorita Pillajo. Pillajo. Para que tengan un mejor aprendizaje. Ya, ¿qué más? Ayúdele, señor Pazmiño.
para que el ser humano deje de ser inculto, para que ingrese en el maravilloso mundo del saber. Hasta ahí. Dudas, inquietudes, preguntas. Creo que fuimos lo más clarito, ¿no es cierto? Es un tema sencillito, sencillito, porque solo necesitábamos saber por qué fueron construidas las universidades y en base a qué, ¿no es cierto? Ya descubrimos que una también fue mayor, tuvo mayor participación, la Iglesia Católica, y que se enseñaba en base a lo que la Iglesia asignaba. No se perdía de vista la religión, siempre estaba inmersa, siempre estaba ahí. Listo, mis queridos estudiantes.